Me da más que gusto y más que placer iniciar una emisión más de Código Diverso a través del Facebook de Escándala. Y me da más gusto que tener al queridísimo Ricardo Belbor, director de la revista Anal, Anal Magazine, que ya llega, pues ya tiene un montón de añitos, ¿no? Un caminito largo, consistente, cada vez mejora más. Viene la nueva revista, pero antes te doy la bienvenida. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Yo estoy muy contento. Yo también. Porque, a ver, esta aventura empezó, ¿qué? Yo soy muy malo para fechas, pero vamos a decir que cuando yo conocí a Cristian Gaudí, que fue con quien inicié la revista, fue más o menos como por el 2008. Estaba lloviendo, perdóname, estaba lloviendo el video de la primera entrevista. Que fue hace muchísimo hace tiempo. Uno caña en Código Diverso cuando estaba en la Secretaría de Cultura. De hecho, tú fuiste la primera persona que me entrevistó. ¿Ah, sí? Sí. Mira tú, y aquí seguimos. Aquí seguimos. Y mejor, cada día mejor. Mucho mejor. ¡Qué chido! Pero a ver, ¿estabas? Sí, entonces yo lo conocí como a partir del 2008. Tal vez un poquito antes. Te digo que soy muy malo para fechas. Pero ya como que la primer revista, ya sacándola y todo, fue 2009. Ha habido pausas. Claro. Las dos pausas que ha habido son principalmente por cuestiones de salud. Pero pandemia, salud general, pero también claro, fue una cuestión de salud personal. Pero bueno, aquí seguimos y contentos porque hemos retomado el proyecto y pues creo que has visto, lo hemos retomado de una forma como considerable. Sí, porque además hay como, ahora traigo la palabrita muy pegadita, hay como muchas derivadas, ¿no? Es la publicación que habré que decir que se inscribe en este selecto grupo de revistas muy específicas, con una periodicidad. Cuando pensamos en revistas es como, sale cada mes, no, esta sale cada año, que hay es un selecto grupo de revistas a nivel mundial. Yo creo que sí sería padre hacer como un retrotraernos y hablar de dónde nace, por qué nace, a partir de qué, cuando me dices de este compañero tuyo que conociste. O sea, ¿se conocían en la escuela? ¿Ya habían pasado el periodo escolar? No, de hecho, los dos íbamos en la universidad. Cristian estudiaba letras hispánicas. Yo estudiaba artes visuales. Él en la UNAM. Todavía era escuela la tuya, ahora es facultad. No, yo estudié en la Esmeralda, en el Centro Nacional de las Artes. Hice la maestría después en la facultad. Pero en ese momento era la carrera. Okay. Era la carrera en artes visuales, licenciatura en artes visuales. Él estudiaba letras hispánicas. Y por un amigo en común, que nos conoció a los dos por separado, a los dos nos dijo, se tienen que conocer, o sea, sé que tienen que conocerse. Claro. Lo conozco y la verdad al principio me cayó mal, y de hecho nos caímos muy mal, creo que okay, la primera vez. Pero quedamos en que sí queríamos trabajar juntos, a pesar de que tal vez no congeniamos tanto, y ya la segunda vez... Eso pasa también, muy seguido, pasa, ¿no? Sí. Pasa, y la segunda vez como que... Y empezamos a hablar un poquito más como de cosas más íntimas, tal vez, ¿no? Y resultó que tuvimos en común un ex. Y como que ahí fue como el click. Porque como que hicimos cuentas. Es que hicimos cuentas y le dije, anduvimos al mismo tiempo. Wow. Y entonces me dijo, puf, sí. Y entonces le dije, ¿sabes qué? Te rompió el corazón, obviamente, ¿no? Y dijo, sí. Y ya como que a partir de ahí se rompió el hielo. No, y bueno, como que se empezó a generar una dinámica muchísimo más amena. Lamentablemente, Cristian muere de cáncer. Y pues... no pudo ver la revista finalizada, estuvo a poco de poder verla, wow, no lo pudo hacer, y en ese momento estaba también Víctor Altamirano, que era como, que lo conociste también en la primera entrevista, claro, él era como una especie de, estaba, pero sin estar, ¿no? Pero okay, en el momento en el que muere Cristian me dice, oye, sé que tienes como la consigna de sacarla, y más ahora que nunca, si necesitas, yo aquí estoy. Y le dije, necesito mucho, porque no sé, o sea, digo, yo estudiaba artes visuales, si bien como que te da una idea como de hacer muchas cosas, es como un espectro amplio de lo que puedes desarrollar, no claro, te enseñan a hacer revistas. Claro, claro, tú estabas mucho más, y se nota mucho desde siempre, pues en lo artístico, en la propuesta visual, en lo que se está diciendo a través de las imágenes, los textos, insisto, mucho, tiene mucha carga visual. Pero ciertamente
maquetar, ¿no? Así las tripas de la revista, pues eso sí es súper técnico, ¿no? Totalmente, porque para mí, o sea, yo era como de, o sea, en una clase de pintura o de dibujo, o sea, tus composiciones van de la mano como de lo que tú quieres plasmar y lo que tú entiendes, claro, ¿no? Y la salida no es usualmente en sí, un gráfico, de repente, ¿no? Utilizas como proporción áurea, si quieres decirlo, o algunas perspectivas, ¿no? Pero no hay como que detrás, no tiene que estar forzosamente una retícula súper estricta. Claro. Y en cambio en una revista, como dices, es una cuestión técnica, 100%. Sí, sí. Entonces, que soy espantoso, pero que sin eso no hay forma. Que fíjate que en el momento en el que lo entiendes y cuando ya sabes utilizarlo, más que espantoso, te da tranquilidad, te da paz de que hay como ahí detrás una armonía. ¿Te contiene? ¿No? Sí. ¿También? Fíjate que el no contiene. La... Sí, o sea, te guía. Okay. Te guía más que con. De hecho, por eso son líneas guía. Ok. No te contiene. De hecho, yo ahora doy clases de diseño. Sí, sí, porque luego hiciste la maestría en artes visuales. En artes también, visuales, pero ya digamos hay, ya que más, ya he recorrido un camino en eso. Sí, eso es algo que te iba a preguntar. Ahora das clases, ¿no? Y me he dedicado también a formar libros con varias editoriales. Sí, sí. Entonces, tengo que confesar que una de las personas que me lo enseñó, pues fue un compañero de la prepa, que también estuvo en algún momento en la revista, que se llama Francisco. Y entonces, él fue el que, antes de que saliera la primera, se la mostré para que nos dijera más o menos qué pensaba. Y me dijo, me acuerdo mucho que me dijo, la revista está increíble, no tiene retícula. Y entonces yo así, ¿qué es una retícula? Claro. Entonces, y ya él fue como que el que me dio clases y me enseñó, y él fue el que estructuró la No, y además a lo largo de la revista se ha notado, ¿no? O sea, creo que se nota la evolución, creo ¿no? Que, quiero pensar. No. O sea, es que sí se nota, ¿no? Ahora viene este nuevo número, y yo ya vi los adelantos y sí se nota mucho, ¿no? Y creo que además tú lo sabes, ¿no? O sea, sin ser pagado de sí mismo, o sí, no importa, uno sabe que está haciendo las cosas más y mejor, ¿no? Pues sí, la verdad es que no me gusta la soberbia, pero sí creo que puedo reconocer que hay un camino que se ha recorrido, y ese camino te deja enseñanzas, y varias de esas enseñanzas son técnicas, y entonces creo que se nota, pero además también creo que se ha nutrido mucho como de a mí me gusta estar como buscando, leyendo, viendo películas, viendo exposiciones, conociendo gente, ¿no? Entonces a la par de esta, pues vas absorbiendo, ¿no? Claro. Como de ahí vas mamando, ¿no? Entonces, sí, sí. Y no solo eso, sino también, pues, gente allegada como tú, como otras personas que o participan o han participado o tangentemente se acercan a Anan. O te avientan y te dicen, mira, esto sí, tiene que salir. Sí, los consulto también, ¿no? Les digo, oye, ¿cómo ves esto? ¿Qué piensas de esto? ¿Qué crees que podría como mejorar, etcétera? Lo hemos platicado tú y yo incluso, sí, ¿no? Sí, en algún momento. Sí, sí, entonces, sí, sí. No hago oídos sordos tampoco, ¿no? Porque creo que sería un error como manejarse siempre bajo la misma línea. Creo que siempre hay como oportunidad de poder. Hay áreas de. Odio esa frase, pero hay áreas de oportunidad en donde puedes como mejorar, ¿no? Sí. Y pues siempre cuando me dicen, oye, me encanta de la revista, pero vi esto, o aunque no me digan que les encanta, ¿no? Pero vaya, o sea, oye, esto está como raro, ¿no? O que me dicen, oye, ya conociste a tal artista y lo veo y digo, wow, ¿no? Entonces, tiene que estar esto. Entonces, creo que sí. ¿Cómo le haces para habrá que decir que la periodicidad más o menos es anual, ¿no? Uh-huh. O sea, es así. ¿Cómo le haces? O sea, por ejemplo, pienso ahora en este enero, el año 23 empezó con todo, ¿no? Son inicios brutales, hablo del país, hablo del mundo y hablo de lo LGBT o de lo gay, pues, o de la diversidad sexual o las disidencias, como le quieran llamar ahora. Pero empezó muy intenso y cada vez hay más cosas. Hace 7 años o 8 años o 10 años, sí, estaban las cosas en junio, pasaban cosas durante todo el año, pero había como que pepenar, ¿no? Y ahora hay que pepenar, pero al revés de tantas cosas que hay, ¿no? Hay muchas propuestas muy buenas, hay propuestas de diferentes calidades, pero hay muchas cosas buenas,
¿Cómo le haces para discriminar qué sale? Cada vez yo creo que es más difícil. A mí se me hace más difícil. Yo no sé a ti como editor. Es una buena pregunta. Es una pregunta que me parece que va de la mano de lo que hablé hace rato. Creo que el ojo hay que cultivarlo. Igual que como que cuando haces ejercicio, ¿no? O sea, claro. ¿Cómo resistes más? Pues haciendo más ejercicio, ¿no? Poniéndote pruebas. Y me parece que en el momento en el que empiezas a entrar en contacto con más propuestas de mayor calidad, cuando empiezas a conocer más gente, pero aparte también cuando tienes un ojo crítico, como de decir, ok, a ver, tenemos estas tres propuestas, ¿cuál tiene un background mucho más sólido, ¿no? ¿Cuál tiene una técnica muchísimo mejor desarrollada? ¿Cuál es un proyecto que va a tener una resonancia más amplia, ¿no? O sea, creo que hay varias. La calidad no deviene simplemente de una sola, de un solo vector. Pero también hay como varias partes, ¿no? También que, has incluido a gente que está empezando, ¿no? Sí, o sea, por eso me refería como no solo es lo técnico, no solo es como hay varias aristas, y una de ellas es, a lo mejor hay proyectos que son súper nuevos, pero que la resonancia están agarrando su época y poniéndola ahí como de manera muy interesante. Y sin personalizar, ¿no? Con este recorrido que ya tiene ¿te ha pasado? Que dijiste, esto va a funcionar, y sí funcionó, o sea, sí va a tener, o al revés, ¿no? No pasó nada, ¿no? O ahí se quedó. Pues yo creo que sí, o sea, simplemente lo veo, digo, también hay cosas que pues era un poco obvio, ¿no? Pero, o sea, sí te das cuenta que ciertas cosas que pusiste, o ciertos personajes que estaban en las primeras, pues ahora son gente que está muy, muy bien posicionada, por así decirlo. Claro. O cuyo trabajo tuvo una resonancia mucho más amplia, ¿no? Okay. O te das cuenta que, por ejemplo, no sé, en algún momento hablamos como de cierto pintor o lo que sea, y ahora Taschen le está haciendo una compilación, ¿no? Entonces, Has apostado me gusta que pasen esas cosas. Obviamente también creo que ni siquiera tiene que ver con la importancia o no, o que lo hayan hecho o no, pero a veces, y lo vivo yo también, a veces como artista o haces pausas de un tiempo, o conozco amigos, compañeros de la carrera, de la maestría, que dejan de producir, ¿no? Que se enfocan a otras cosas, que se hartan del arte, o que tuvieron una muy buena racha y después ya la inspiración desaparece o lo que sea, ¿no? Pasa. Entonces también no necesariamente diría que a lo mejor hay artistas que pusimos que ya no están haciendo cosas porque son malos o lo que sea, sino a veces sucede que la vida toma otros caminos, ¿no? O la gente se muere. Incluso eso pasa, ¿sí? O se enferma. Sí, claro. ¿No? Entonces, sí, 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 sí. Oye, y insisto, yo ya vi las pruebas y el adelanto. ¿Lo vas a presentar? ¿La vas a presentar el 26 de enero? En el MUAC. Sé que tal vez este programa va a salir después. Sí. Pero, pues bueno, también No, pero va a haber va a haber más presentaciones. La presentación quede. Tenemos planeado, o sea, una de las consignas que yo tengo. No, pero además, a ver, ¿no? Porque así 26 de enero en el MUAC, no va a haber. Sí, estoy muy contento, la verdad. No es cualquier cosa, ¿no? Presentar, porque además tú has, o sea, sí, Anal, el producto, me choca la palabra, pero el producto, ¿no? Final, la revista, es como la madre, el padre, el producto, ¿no? Principal, pero hay derivadas que también tienen mucho que ver con lo que haces, con lo que te gusta, con lo que financias, con lo que exploras también, porque ahora a partir de todo lo que pasa en las fiestas, pues ciertamente ahí te nutres, ¿no? Totalmente. son como las fiestas que haces, confieso, nunca he ido a una. Sí, es una cosa muy rara, ¿sabes? Sí, de hecho cuando te conocí como que no entendí esa parte, pero ya sé que no vas a fiestas, por eso ya no me siento. Pero las sigo y las promuevo y ahí hago cosas, pero me queda muy claro que conociéndote ahora más, cómo haces la concepción de la fiesta y lo que pasa en la fiesta, creo que es como una película en ese momento. Y de ahí te nutres y dices,
esta foto o esta sesión que viene o repites, me estoy viajando, estoy haciendo esa interpretación, no sé si eso os pasa. Pues sí, o sea, en general, como dices, o sea, anal es como un proyecto que tiene varias ramas, ¿no? Varios ramales. Uno de los ramales, obviamente, es el proyecto revista impresa, ¿no? Claro. Que es el que vamos a presentar en el MOAC, y estaría padre que igual en un momento hablemos como del contenido. Sí. Pero más allá de eso, también tenemos otras, ¿no? La segunda es las fiestas. En las fiestas, además, justo ahorita fue como lo primero que retomamos. Las fiestas son importantes porque hay dos situaciones por las cuales son importantes las fiestas. La primera tiene que ver con la financiación de la revista, ¿no? Entonces, la revista tiene muy pocos anuncios, si no es que ninguno. Y extremadamente, o sea, es una revista cara. Sí. Hacerla. Entonces, la revista se financia a través de las fiestas. Sí. Pero además, las fiestas tienen una cosa muy importante, que las fiestas crean comunidad. A través de lo lúdico se crea comunidad. Y es importante crear comunidad. ¿Por qué? Porque, sobre todo para las disidencias sexuales, los espacios que son nuestros no necesariamente son tan fáciles de conseguir. Claro. ¿No? Entonces, tradicionalmente ha habido esta idea de que a partir de la fiesta, a partir del placer, del goce, de la música, de bailar, se genera empatía, conoces gente. Hasta hace muy poquito tiempo, una de las pocas formas de conocer a tus congéneres era a través de las fiestas, ¿no? Claro. Ahora ya existen las aplicaciones. Sí, pero eso es otro mundo. O sea, aquí es donde conoces. Y las fiestas no nada más involucran involucran también el placer. De ahí que también hagamos fiestas que tienen temática sexual. De ahí que hagamos fiestas que se realizan en lugares de cruising, ¿no? Mm. En saunas como Sodome, en lugares de cruising como Sexto Piso, ¿no? O sea, nos gusta, el after party de la presentación de la revista va a ser en el Cinema Río, que es un cine porno, ¿no? Entonces, se puede decir eso, ¿verdad? Porque sí, claro. Todo y ahora no podemos decir la palabra porno. No, esa es una de las cosas que me trauma mucho, no poder decir ciertas palabras, como por ejemplo... A ver, ¿se puede decir todo? ¿Que nos autolimitemos cancele? Por ejemplo, en TikTok no puedes poner la palabra porno. Esa parte no. De hecho, cuando ves videos que hablan de eso, dicen no por o cosas así. Claro, juega. Siempre entonces, hay forma. Hay forma, pero bueno, después platicamos de eso. El punto es, y en ese lugar, por ejemplo, también en la parte de las fiestas, pues debo de dar honor a quien honor merece. Y en este momento tengo dos socios que la verdad han aportado muchísimo. O sea, si te fijas, el 2022... no hicimos un evento, no hicimos dos, hicimos varios. Claro. Entonces, es Paco Montejo y Harp, que son aparte DJs. La verdad es que hemos hecho un equipo muy bueno, de ensueño, sinceramente. No, además hacen sessions y todo. Y es que es súper divertido. Aparte de todo, es súper divertido. Sí. O sea, ahorita que dijiste de cómo nos imaginamos, sí. O sea, sí tiene que ver un poco como planear una película, ¿sabes? Sí, o sea, sí. Es porque que hay sí un proceso. Es el proceso como de, primero creamos como la temática, lo que va a haber, lo diseñamos, ¿no? Como hacemos juntas. Después planeamos cómo va a ser la promoción de dicha fiesta, quiénes van a estar en esa promoción, ¿no? Y después también qué lugar, dónde va a ser, cómo va a estar el lugar. Entonces, sí hay como... y creemos que eso, si te fijas, es un poquito una extensión de cómo nos desarrollamos en lo demás, porque también la revista es así, ¿no? O sea, también la revista, hay una planeación del contenido, hay una planeación de la estética del mismo. Exacto, que era lo que yo te decía, es que cómo le hace, o sea, a mí esa parte me cuesta trabajo, ¿no? Cómo la curas, al final de cuentas es una curaduría, ¿no? Pues te digo, yo creo que tiene muchísimo que ver con la retroalimentación visual, filosófica, musical, o sea, entre más cosas conoces, creo que puedes discernir más entre lo que tiene cabellado, ¿no? Como dicen, el que no conoce a Dios, a cualquier santo le reza, ¿no? Sí, pero por ejemplo ahora y te pasa porque nos pasa muy seguido, digo, nos pasa porque sí nos pasa, es como, ¿ya viste esto? No, pero lo quiero ver, ¿no? Ah, o sea, claro, pero usualmente siempre hay como beats, ¿no? Sí, la quiero ver, no la he visto, pásamela, ¿no? Y eso te pasa con toda la gente que colabora contigo. Claro, pero justo también creo que tiene que ver con eso, o sea, si hay algo que quiero ver y no sé si voy a tener tiempo, ¿no?
pues me pongo como a buscar unos reviews o lo que sea, como para ver qué está diciendo otra gente. Claro. ¿No? Entonces dices, ah, bueno, sí vale la pena o no vale la pena, porque estamos en un momento histórico en el que hay demasiado contenido. Sí, a mí me pasa con los libros, ¿sabes? Bueno, no, con todo, no, no, con las con obras todo, de teatro, con el cine, estaba viendo, con hay todo, una palabra japonesa, no me acuerdo cuál es, pero justamente como de, es, significa comprar un montón de libros y nada más tenerlos ahí sin leerlos. Entonces... Porque pasa, pasa muchísimo. Pasa. Pero no es acumulación, es más bien como... No hay tiempo. No, no. No hay tiempo. Sí. No hay vida que alcance. Sí, ¿no? No. Pero vaya, a veces simplemente pero te estás por también, gusto, ¿no? ¿No? Sí, no, que yo estoy contentísimo. Sí. O sea, antes, no sé si te pasaba, pero terminabas una serie y decías... como y que podía decías, pasar un año. Pues, ¿quién sabe qué va a pasar hasta que pueda haber algo así? Uh-huh. Y ahorita terminas una y hay otra. Oye, pero ¿te das cuenta que estamos hablando como si tuviéramos 90 años y eso no es? O sea... ¿En qué sentido? Que hubo una explosión, ¿no? No sé si lo dijimos fuera del aire o antes. Hay una inmensa inmensa producción, independientemente de las calidades, ¿no? Sí. Hay muy buenas calidades. Y hay cosas que dicen... Meh, pues creo, ¿no?, que tiene muchísimo que ver como con la democratización de los medios, ¿no? O sea, antes comprar una cámara era una cuestión o de que empeñabas tu casa... Sí, claro. O de que tenías un poder adquisitivo tremendo, ¿no? Sí. Simplemente este espacio. O sea, poder tener un canal de transmisión de contenido que tenga varios programas. Sí. Sí, no con varias propuestas. Ya es algo que está al alcance de muchísimas más personas. Claro. No creo que hace 10 años, vamos a decir 20, fuera el mismo caso. No, no. ¿No? Ya no nada más, o sea, simplemente ahora puedes tener una cámara, grabarlo en digital y lo pones en una tarjetita SD. Hace cine con eso. Que no, cuesta, o sea, 700 pesos la tarjeta. Sí. ¿Cuánto costaba un rollo de film? ¿No? O sea, 250 mil pesos, una cosa claro, así. Entonces... Que si lo echabas a perder... Y se te ve helada, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué sucede? Que eso, gracias a la tecnología, va abaratándose más y más y más y más. Y eso ha permitido muchas cosas. No nada más eso. Creo que también tiene que ver mucho con las redes sociales, ¿no? Aparte de todo, ya... Las luces, o sea, los escenarios ya no necesariamente son como estas instituciones grandilocuentes que claro, reafirmaban que validaban a alguien. Ya estudio, hay personas que dicen, a mí no me importa si no estoy en ningún museo, pero yo tengo mi producción artística que sí, la difundo en Instagram, pero vivo de eso. Claro. Y vivo bien, o por lo menos tengo una producción con un público que lo aprecia, ¿no? Entonces creo y yo que, lo estoy haciendo. Sí. ¿No? Y creo que al final, pues, es válido también, ¿no? Y creo que es algo bueno. Creo que es algo que, obviamente, como dices, hay muchas propuestas de calidades distintas. Vamos a decirlo. Iba a decir dudosas, pero distintas. Está mejor. Democráticamente distintas. Pero también creo que a la vez, pues existe como la posibilidad de que también hay públicos que buscan cosas diferentes, ¿no? Claro. No todos los públicos buscan arte conceptual. Y se va creando también. Sí. Públicos. Creo que también eso es algo que ha hecho. Y se va contaminando, ¿no? O sea, creo que se hace cuenta. Es como hay reggaetón. Y ahora hay reggaetón mezclado con bachata y hay reggaetón mezclado con con lo que quieras, ¿no? Entonces, creo que se van mezclando, se van contaminando las cosas y eso a mí me parece increíble. 2023, el número que vas a presentar, que se va a estar presentando, que ya está a punto de salir. Y bueno, los contenidos, habría que decirle, sí, o sea, la carga visual es impresionante, ¿no? Desarrollas proyectos concretas, encargas, los recabas, se hacen, ¿no? O sea, se piensan y se ejecutan y se hacen. Pero las otras fotografías, ¿te acercas a los artistas o solo las retomas? O sea, porque hay colaboraciones que solo son para la revista, me queda muy claro. Sí. En este número. Hay consignas, ¿no? O sea, yo sí prefiero... Que si ya vamos a imprimir y gastar árboles y recursos, y dinero, ¿no? Y sí, claro. Lo que esté ahí, pues que valga la pena, que no sea lo mismo que ves en cualquier blog, ¿no? Entonces, por lo mismo, prefiero y busco
que la gente que colabora con nosotros, las colaboraciones sean exprofeso para la revista. Ok. ¿No? Okay. Y en ese sentido, varios de los textos que están ahí son exprofeso para la revista. Sí. Si no es que prácticamente todos. No, no, a lo, ¿sí?, que me, a lo que me refería era, era el asunto. Sí, o sea, sí. A lo que me refiero es, ¿a partir de qué diseñas o a partir de qué el concepto de cada revista, esta revista que viene, pues evidentemente habla, creo, de, o sea, la entrevista con Bruce LaBruce, hay un texto de sexualidades prehispánicas o cómo llamarlo? Es como el concepto de la sexualidad masculina en el arte del México prehispánico. Pero además habrá que decirlo que el autor es un especialista, ¿no? Es el autor es un arqueólogo, sí, y ahorita es actual director del Museo Nacional, el Museo de Antropología del Estado de México. O sea, es una persona que sí, se dedica que sí a eso. Sabe, ¿no? Sí, sí, además, sí, muy, sí, joven también. Muy joven, sí, sí, sí. Gay. Sí. ¿No? Sí, 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 eso es importante, ¿no? No, o sea, es importante. Porque va sumando. Sí, y me parece también importante porque justo en una parte de ese texto hay una pequeña crítica justo como a la concepción que se tiene por parte de los arqueólogos de qué mostrar en los museos en, claro, cuanto a lo, en cuanto a la sexualidad, ¿no? Entonces habla como en algún momento de hace unos años hubo una exposición que era una exposición que llamaba mucho la atención por ser sexualidad en, la, en la, el arte prehispánico, no, y de repente cuando llegabas y veías como ya cuestiones como, por ejemplo, o de dos hombres o de dos mujeres, simplemente decía, figuras de dos hombres, o más, perdón, decía así, figuras antropomorfas en posición erótica, y no decía que eran dos hombres, dos, ¿no? Hombres, claro. Entonces, como que justo esa pequeña crítica, que no, no es todo el artículo, porque no trata de eso, pero sí, sí está ahí también, pues me parece importante, ¿no? O sea, creo que justo uno pensaría que en 2023 existen como barreras como muy disipadas ya, y no, ¿no? O sea, existen mundos, tal vez en el mundo de las artes, en ciertos como pequeños nichos, todo está muy abierto. Pero en el mundo de la arqueología y de la antropología sigue habiendo tabúes muy, muy fuertes, ¿no? Entonces, ese artículo me parece muy interesante. Ese artículo se hizo exprofeso para la revista, ¿no? Y hablando de estética, justo una de las situaciones que tenía ese artículo es difícil y burocrático, pero aparte también costoso, pedir ciertos recursos Alina de fotografías, ¿no? Y también por las que yo estuve como localizando, porque ese es mi trabajo como editor, encontré varias que estaban pues muy disímiles entre sí, ¿no? Okay. Algunas fotografías a color, otras blanco y negro, unas con unas buena resolución, unas con caña, una iluminación muy, claro, buena, otras de con registro, una iluminación casi casi del celular. Claro. Entonces, me pareció que primero que nada iba a ser costoso y tardado pedir esas fotos, y en segundo lugar, no iban a tener como una homogeneidad que me gustaría que tuvieran, ah, okay, visualmente. Okay. Entonces, se decidió mejor ilustrarlas. Que eso es válido, eso en la línea no te puede decir que, ay, esa ilustración la sacas, no. Entonces. No, además son piezas del patrimonio mexicano, claro, o sea, tampoco, claro, es que. Y somos mexicanos, sí, entonces sí, podemos, claro, hacerlo, pero sí, sí. Creo que ese artículo me encantó como quedó, sinceramente, o sea, me gustó muchísimo. Creo que le da como a la no, revista. Se nota. Otra como. A ver, cada revista es como cada programa, te gusta, ¿no? Por eso lo haces. Son mis bebés, sí. Pero yo no sé si sean bebés, ¿sabes? El otro día me decía, es que no estoy tan seguro que sean bebés, pero bueno, ¿no? Pero hay unos que te gustan más. Y creo que particularmente esta la gozaste mucho. Me encantó. No sé si te dolió mucho hacerla, ¿no? Pero tal vez se sufre, ¿no? Sí, pero es un sufrimiento rico. O sea, la verdad es que. Es como cuando te meten la verga. Tal cual. La verdad es que. Tú lo sabes. Yo pasé como por un momento muy, muy difícil en estos últimos años. Y fue un goce tremendo el saberme, el renacer. Y es como un poco lo que dice el texto de que es en la versión que tenías, no estaba, pero es un poco lo que dice el texto, la carta editorial. Comienza diciendo algo así como de, no es fácil regresar de entre los muertos, ¿no? Y justo era eso, ¿no? Era como ese reto, era como, claro, como el reto de decir,
aquí seguimos, ¿no? O sea, tal vez pasamos por un periodo, pero sí, está... claro, porque además, aunque es que esto de los tiempos, cuando decías que te cuesta trabajo, también a mí me cuesta de repente trabajo, porque es que la pandemia ya pasó, pero no pasó, pero pasó hace muy poco. No, no sé si también te... Independientemente de la situación personal, ¿no? Sí, es que también, sí. O sea, no podemos hacer como que no vivimos este miedo, pánico, totalmente. O sea, estrés. Nosotros no hicimos fiestas durante la pandemia. Punto. O sea, no hicimos fiestas. Ahora, hay gente que diría, bueno, la pandemia todavía sigue. Claro. Hubo un punto en el que dijimos, ya, sí, no, hasta no, aquí, no. Sí, ya hay vacunas, sí, la hasta vida aquí llegó, tiene que seguir, ¿no? También, exacto, la, a ver, tiene la, que la gente sigue muriendo, o sea, qué sé yo, ¿no? Entonces, pero, sí, pero ya, o sea, sí. También, no, y la gente sigue muriendo de muchas otras cosas, sí, ¿no? Sí. O sea, de VIH, de SIDA, perdón. Sí, entonces, que no debería, pero bueno. No debería, pero bueno, o sea, pasa, ¿no? Sí. Entonces, la gente sigue muriendo de que la atropellan en la calle, sí, ¿no? Sí, entonces, sí. Y seguramente alguien se va a molestar por eso que dije, pero bueno, ni modo. Entonces, pero bueno, el punto es, sí, regresando un poco, entonces, la gocé mucho hacerla, la disfruté muchísimo. Sí, se nota, se siente. Es un trabajo como muy, pues de todos los trabajos que puede haber, ser editor de una revista que se llama Anal es claro. Un trabajo de ensueño para mí. Claro. Es tu revista, además, fíjate lo que voy a decir, te quedó, les quedó muy bien, ¿no? Gracias. Porque hay cómplices en toda la revista y en ese sentido creo que se nota mucho. Y además, pues de alguna manera estaba pensando, ¿no? La entrevista con Bruce Labruz, que vino hace poco a México, que va a venir ahora también con... Y que de con... hecho va a estar en la presentación. ¡Ah, nosotros. Mira! Sí. Ya está, ayer lo vi, ¿cuándo lo vi? Bueno, llegó ayer. Y estuvo con Sebastián, sí. Es la expo de Eucalipto. ¿A poco fue? Sí, estaba yo viendo las fotos. Yo digo, yo fui, pero ya no lo vi, ¿no? ¿No? Yeah. O sea, pero esa. Vayan. Sí, de hecho lo voy a ver al rato. Eucalipto 20 en la Santa María de la Ribera, está una exposición de Sebastián. A propósito del día de San Sebastián, ¿no? Sí, ciertamente. Yo de repente fue como, ah, pues es que sí, cierto, ¿no? Claro. Pero viernes, Sebastián. Bruce Labruz, el ensayo que hiciste, permíteme llamarlo ensayo, en Sexto Piso, que es este parque urbano. Me encanta el concepto, ¿sabes? Sí. Parque urbano. Está muy interesante. Pero además es la primera vez que yo conozco un lugar en México de esa calidad y de ese concepto. Sí, la verdad es que cuando fuimos a conocerlo, llevaba ni siquiera un mes de abierto y nos invitaron a que lo conociéramos para ver si hacíamos algo ahí. Y nos encantó. De hecho, ya habíamos visto fotos y queríamos verlo. Es que, ¿no? Es un puto set, ¿no? O sea, sí está pensado. Sí. O sea, La verdad es que está muy bien hecho, para empezar. O sea, el cuarto, el domo de espejos, todo mundo quiere estar en ese domo, ¿no? Fíjate que no, ahí luego si quieres hablamos de... ¿Ah, de... ¿sí? Bueno. Aquí el que va a decir las cosas que luego molestan soy yo. A los gays... Por alguna razón no nos gusta la luz. A la inmensa mayoría de los gays, por alguna razón, no les gusta la luz. Hay muchos que sí. Creo que tiene que ver con generaciones. Es que si hubieras ido a la fiesta que hicimos. Ah, no. O sea, me queda muy claro que hay mucha gente que sí, sobre todo las juventudes. Pero hay gente, pero particularmente hay mucha gente que no le gusta la luz o que se siente mejor en las oscuridades. Sí. También se vale. Ahora, ¿no? Pero también vamos a hablar de, o sea, el vagón del metro. Ah, claro. Es increíble. Oigan, tienen que ir, Sexto Piso, la verdad es que no me sé el número, es en Lázaro Cárdenas saliendo. Pero 123. ¿Qué? 123. Ah, sí, Eje Central 123. Pues hice una fiesta ahí, obviamente. Sexto Piso, sí, claro. Pero además, hay ¿quién está detrás? Hay que invitar a Gerardo. Sí. Pero hiciste ahí toda una sesión que te quedó... Muchas gracias. Sí, pues la verdad es que jalamos como a varios amigos y esa es otra cosa que es importante para Anal. No son como él, no todos son personas con cuerpos súper de gym, ¿no? Hay el chico delgadito, el chico súper gordito, el chico más afeminado, ¿no? Entonces, hay de todo y nos encanta eso, ¿no? Y la fiesta que hiciste en... lo que era la prensa, ¿no? Hicimos el Halloween. Sí. Es como la fiesta, ¿no? Sí, es la fiesta más grande que tenemos.
estuvo increíble. Ese lugar tiene, de hecho, Escándala nos ayudó mucho. Sí. Con eso. Estuvo sí. La Vogue, Kike. Sí, 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 sí. Entonces, sí. Y además hiciste todo un. Pero volviendo a lo que decías de es que sí, ahora, digo, seguramente tiene que ver con deformación, pero. Todo está como cinematográficamente pensado, ¿sabes? O sea, y qué más cinematográfico que una cárcel, ¿no? Claro, con una morgue. Con una morgue, ¿no? Estuvo descomunal esa fiesta. Yo, sí. Es la fiesta que más he gozado en toda, de todas es que, las que... Es que eso es algo que particularmente... A lo mejor tiene que ver porque ahora siempre nos hemos acercado más, creo, ¿no? Y en ese sentido creo que puedo identificar que sí la gozaste mucho o que la has gozado mucho... Porque al final, Anal, la revista que vas a presentar, pues viene de todo esto. O sea, como que se ha nutrido y ahí está en la revista. Es como una forma también de decir, mira, esto ha pasado, ¿no? Esto tal pasó. Cual. De hecho, por eso esa sección le llamamos anuario. Porque justo... Bueno, no había pensado en... Sí, el... se llama anuario porque dije... Y dice el texto, tiene un pequeño texto que dice... este 2022 renacimos. Es que me la pasó, pero no me la pasó. Habría que... renacimos y este renacer involucró darlo todo y lo dimos todo. O sea, hicimos varios eventos durante 2022 y la verdad es que de ahí se generó muchísimo material gráfico que vale la pena que no solamente se quede en la invitación de un flyer en Instagram, ¿no? Claro. Entonces dijimos, pues tenemos una revista, pues vamos a aprovechar a poner estas imágenes, claro. Que al final son imágenes nuestras, ¿no? Entonces, por eso le pusimos anuario. Y ese es ese texto. Si me permites, voy a describir un poco unos cuantos textos ¿sí? más. Tenemos otro texto también muy interesante que habla, se llama El nombre, el cuerpo. ¿No? Ese texto es de Javier Norambuena, que es un escritor chileno, y el texto justamente habla acerca de dos artistas. Bueno, uno es un escritor y filósofo, la otra fue una artista visual, y entonces es uno es Paul Preciado, ¿no? Que es filósofo que trans, ambos trans, claro. Y justo habla como de la idea de cómo es muy importante el autonombrarte, ¿no? Y el cómo en el mundo trans el nombre cobra un sentido todavía más importante, ¿no? Y además, por ejemplo, en el caso de Paul, conservar la B, ¿no? Totalmente. De su pasado. Totalmente, ¿no? De Beatriz. Sí. Y de hecho, Paul lo dice, yo quise conservar el Beatriz. Ah, mira. Porque no, o sea, yo no creo en lo binario, ¿no? Y de hecho... mucha gente que llegamos a él a través de ella. Y aboga mucho, y de hecho eso está justo en otro texto, porque también como que es interesante que el zeitgeist de la época, llegan textos que, otro texto que habla del archivo anal, justo también retoma esto de Paul ¿Ese Preciado. ¿Quién lo hizo, eh? Eso lo hizo Claudio Hernández. Claudio Hernández es restaurador de arte... contemporáneo, fue el jefe de restauración del MUAC durante mucho tiempo y ahorita está haciendo un doctorado en el TEC. Entonces, Claudio justo retoma esta parte de Paul para hablar del archivo anal y como de, pues, como de la importancia del placer y, para el... como memoria también, ¿no? De la memoria del placer. Cuéntanos un poquito del archivo anal, porque eso es súper importante. Esa es otra arista además, de las que estábamos hablando. A través de Instagram lo haces muy presente. Que maldito Instagram, porque todo te lo censura, pero bueno. Entonces, te habíamos dicho que está la parte de la revista impresa, está la parte de las fiestas y están otras partes. La agenda anal, por un lado, que ahorita hablamos si quieres de eso, y por otro lado también está el archivo anal. El archivo anal es... una compilación de material gráfico impreso de revistas y libros y otro tipo de materiales. Magazines, folletos. Cines, ¿no? Sí. Fanzines. Mira. Folletos, como dices, de diversidad sexual, ¿no? Entonces, mexicana. Tenemos de otros títulos claro. también, algunos cómics, ¿no? Importantes que han salido, o cierto, manga, el manga.
nos gusta mucho, ¿no? Entonces, sí. Algunas cosas. Hubo un japonesas. Número, ¿no? Que hay cosas japonesas que nos gustan mucho también. Hubo un número que era muy japonés. Sí. Entonces, ¿qué pretende el archivo? El archivo pretende, primero que nada, recopilar, ¿no? ¿Fue iniciativa anal, pero está radicado en el Chopo? ¿O cómo es? No, no. Por una colaboración ahí, ¿no? ¿Qué pasó? Yo desde hace mucho tiempo coleccionaba revistas. De hecho, una de las cosas por las cuales salió también anal es porque el gusto por eso ya existía, okay, ¿no? El Chopo nos invita en algún año, no me hagas decir cuál porque no sé, sí. Nos invita en algún momento a... tenían un proyecto que se llamaba Fanzinoteca y nos dice, Anal Magazine, queremos invitarlos a que hagan un proyecto para la Fanzinoteca. Queremos que hagan un fanzine, pero queremos que hagan una exposición también. La exposición nos encantaría que fuera de las revistas que a ustedes los hicieron hacer anal, las revistas que les encantan, ¿no? Sí. Y les dijimos, mira, o sea, tenemos unas cuantas, pero también la realidad es que una cuestión de por qué hicimos anal en ese momento es porque no había revistas en ese momento. Había otras más antiguas, ¿no? O sea, había de los 90, había de los 2000. Claro. Pero ya para 2009, no, 2010... No, además nunca hubo el concepto, el que tiene anal. Pues, ajá, en México, entonces les en dijimos, no, que nos gustaría, vamos a cambiarte la jugada, ¿por qué no? Es, ponemos esas revistas que nos inspiraron definitivamente y que existen y que existían, pero ¿por qué no hacemos una convocatoria para que a lo mejor haya otra gente que también está haciendo propuestas y que las traiga y las exponemos también? Y si no están haciéndolas, pues que las hagan exprofeso para la exposición. Claro. Y bueno, llega una cantidad tremenda de fanzines, de revistas, aportaciones también de otras personas. Entonces, recuerdo esa, porque además los revisteros los diseñaron. Diseñamos, ¿no?, los revisteros, sí, con, sí, el logo, nos los diseñó Alfonso Maldonado, que es un gran amigo, es un arquitecto, bueno, ahora está haciendo un proyecto que se llama Taller Maldonado. Me gusta hablar de mis amigos, sí, que hacen, no, esas cosas, no, porque, no, no. Y está muy interesante porque ya no nada más se centra en arquitectura, sino también hace otras cosas. Y uno de esos proyectos pues fue justamente todo los stands, por así decirlo, bueno, los libreros de la exposición. No solamente estaban los revisteros para que la gente pudiera llevarse, más bien, tomar las revistas sin llevárselas. Oye, ¿eso qué pasó? ¿Se quedó en el acervo del museo? El museo tienen... pedimos nosotros esa vez 3 copias. Entonces, una copia era para que estuviera en la exposición por si se la robaban. Okay. Otra copia era para el Chopo y otra copia era para Anal. Entonces, el Chopo se quedó con una colección, nosotros nos quedamos con otra. Okay. Y pues otra, o se las regresamos a las personas o se la quedó el Chopo también, no sé. Okay. Y entonces, y en ese sentido fue interesante porque así se crearon como respaldos, ¿no? Claro. Claro, que son súper importantes, sí, ¿no? Porque entre que te baja Instagram la cuenta y entre que la nube desaparece, sí, de pero repente incluso nos de lo físico mucho también, sí, claro, pasa, claro, lo sabemos, claro. O sea, ¿cuántos? A ver, yo no tengo revistas Boys and Toys, fui el puto editor de Boys and Toys y no tengo revistas. El taller de documentación visual. Sí, claro. Se perdió muchísimo el taller de documentación visual. Y vete tú a saber todo lo que había con Antonio, ¿no? Entonces, es importante que haya respaldos, ¿no? Respaldos físicos, además, también. Porque nos encanta lo digital, somos fans de lo digital, pero pues lo físico sigue siendo físico. No, ahí está. Y eso es una cosa de por qué el fetiche de la revista también. Okay. Yo, cuando estudiaba en Esmeralda, una de mis clases favoritas era multimedia. Yo me especialicé en multimedia, estando en la Esmeralda. Y Andrea Di Castro, un artista multimedia buenísimo, que fue mi profesor, íbamos a su taller, y su taller era increíble. Él empezó a hacer arte multimedia desde... Desde que se llamara... Desde que se llamara multimedia. Sí, claro. Entonces, él siempre nos decía, guarden computadoras, guarden reproductores, porque, por ejemplo, decía, yo hice cosas en LaserDisc, que si quiero ponerle en un museo, nadie tiene LaserDisc. Entonces, yo tengo que llevar mi reproductor. Que aquí hay un Nintendo 60 y... O sea, uno de los primeros 60, lo, ¿no?, mismo. O solo sea, puede leerlo ese coso. Simplemente ya hoy en día empieza a haber personas que no tienen reproductor de DVD. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Que dice, y una cosa que nos dijo desde ese momento y se me quedó súper grabada fue, existen solamente una tecnología que a lo largo del tiempo ha perdurado y son los libros. Los libros no necesitas ninguna interfaz para poder acceder a ellos, solamente tus ojos. Y
ahí están y tenemos libros desde que se crearon los libros. Y tenemos papiros y tenemos papel amate con, claro, con los códices, ¿no? Sí. Tenemos tablillas, tenemos piedra roseta, sí, claro, ¿no? Claro. Entonces, la única forma en la que se pueden conservar las cosas tiene que ver con esto. Digo, de todas maneras son propensos a quemarse, lo que sí, quieran. Sí, bueno, pero salen hongos. Pero es un poco más... perdura, sigue perdurando. Tenemos claro. bibliotecas que tienen... ahí está la Palafoxiana, claro, muchísimas bibliotecas que tienen tomos de siglos, ¿no? Entonces, se me quedó muy grabado y digamos que hasta casi me creó un fetiche, ¿no? O sea, lo palpable. A mí me encanta comprar libros. Tú lo has visto, ha sido mi casa. No. O sea, ¿no? O sea, el olor, la obsesión... el deseo de tenerlos, ¿no? También hay otra palabra. Y tú eres igual, yo lo sé. Sí, ya sé. Y por eso la revista, por eso la consigna de que siga saliendo. Justo ayer platicaba con un amigo y me dijo, me encanta que lo estés haciendo porque es muy difícil hoy en día hacer un proyecto así. Sí. Y sí, pero también me siento un poquito como contento, me siento muy contento de poder lograrlo, ¿sabes? Se nota mucho, de verdad. A ver, ¿cómo le hace la gente? ¿Va a hacer la presentación en el MUAC? ¿Dónde la adquieren? ¿Cómo la adquieren? Vamos a habilitar nuestra tienda online por cualquier cosa, porque nos lo piden mucho los estados. De hecho, nos han escrito ya personas de otros estados diciendo, oigan, ¿qué va a pasar aquí? Es distribución, digamos, interna, in-house, por mientras. Pero sí estamos buscando, ya estamos teniendo foros. Parece ser que en sexto piso la vamos a vender. Ah, qué chido. Yo espero que también tengamos otros puntos como, por ejemplo, el Estanquillo, ¿no? Okay. Que Aldo... A lo mejor en el Sodome también, facilitando, ¿no? Eso también. En Sodome yo creo que es muy, muy, muy probable. En Manos Amigues, ¿no? Mm. Entonces, de todas maneras, nuestro Instagram, que es @analmagazine, y la página web que prontamente tendremos ya habilitada para la venta también, que va a ser analmagazine.org. Y perdón por el cambio, porque hemos pasado por todos los puntos. No, bueno, pero además tiene que ver con esta cosa que sucede con... ¡Ah, es que es anal!, ¿no? El tipo de fotos y, o sea... Sí, no, pero también tiene que ver con las pausas que hemos hecho. O sea, porque hemos perdido algunos dominios, sinceramente. Okay. Pero bueno... Entonces, próximamente, Anal Magazine. Y vamos a hacer más presentaciones. Sé que no todo mundo va a poder ir al MUAC el 26 de enero a las 6. Sé que no todo mundo va a poder ir al After Party después, que van a ser como esos dos primeros puntos donde vamos a poder vender la revista. Pero queremos hacer más presentaciones. Queremos hacer presentaciones también para públicos que no necesariamente son públicos de museo, ¿no? Mm. O sea, me encantaría hacer una presentación, no sé, en Chiquero, ¿no? O sea, me encantaría hacer una presentación en Sexto Piso, en Sodome, ¿no? Que esos ya las tengo apalabradas y seguramente van a pasar muy prontamente. Pero también queremos llevarla, y eso sí va a pasar, y ya estamos planeándolo, queremos llevarla a Guadalajara, queremos llevarla a Mérida, queremos llevarla a Monterrey, ¿no? Entonces ya estamos en pláticas para planear esa situación, porque una de las consignas de Anal, pues también tiene que ver con la no centralización o no continuar con la centralización, porque no nada más el país es centralizado, la ciudad es centralizada. Qué bueno que hablas del país, porque no sé si tiene que ver con esta tendencia, iba a decir moda, pero tendencia de hablar de los otros colores que no son los blancos, sino la portada. O sea, ¿sí tiene que ver con poder prieto o con esta...? Qué bueno que me lo preguntas, porque sí fue, y es una parte bien importante de esta revista. Por experiencias previas con otras portadas, cosas así, y más también, creo que uno tiene derecho a deconstruirse y a buscar otras cosas, ¿no? Y en esta línea... Me parece importante que se procure de manera no chauvinista, pero sí como que se procure lo nacional y lo latinoamericano en un medio nacional y latinoamericano. Y que además manda un mensaje al mundo, porque, totalmente, porque la revista llega. Creo que durante la pandemia, a ojos míos, previo a esto, yo sentía que como que la brecha entre los países por lo de que comentamos de la democratización de la tecnología y eso, como que empezaba a hacerse menos. Y sí,
en algunos casos se ha hecho menos. Pero en el momento en el que los países con más dinero empezaron a acaparar los medicamentos, ¿no? Las vacunas. Mm. En el momento en el que las grandes compañías privilegiaban a otros mercados. Y en el momento en el que no se les atendía a los países más pobres a decir, también vamos a tener. Dije, no, o sea, seguimos en el mismo mundo colonialista. Y si ya existen un montón de revistas y medios que promueven lo suyo con todo el derecho del mundo, y si yo tengo la capacidad de crear una revista en este país, pues voy a darle prioridad a los míos. Y me parece importantísimo eso, me parece importante. Y esto también creo que abre una cosa que quería decir. La convocatoria está abierta para los artistas, escritores, escritoras, ¿no? Porque también hay... no estamos cerrados a ningún tipo de divergencias sexuales, todos claro. Los que quieran contribuir, que quieran aportar a Nal Magazine, la convocatoria siempre está abierta. Hemos abierto, de hecho hace un tiempo pusimos una abierta, sí. Y de ahí fue algunas cosas que llegaron, pero es analmagazine@gmail.com. Si quieren hacer llegar algo, estamos abiertos a escuchar propuestas. Obviamente no todo va a entrar, obviamente pasa por un comité, ¿no? Claro. No es como de, ay, sí, mándenos todo y lo vamos a claro, hacer. Claro, claro. No va a pasar eso. Pero estamos súper abiertos, ¿no? Buscamos, estamos siempre buscando nuevas personas que hagan cosas, ¿no? Y viejas personas también, no, tampoco... Pues ahí está, viejas personas... Ahí está esa propuesta, chequen y vayan al Instagram, sobre todo a la salida. ¿Tienes Facebook y Twitter? El Facebook la verdad está un poquito ya descuidado. La salida es Insta, ¿no? Es Instagram y prontamente ya la nueva página web. Pues ahí está, sí. Ahí está. Larga vida a Nal. Muchas gracias. Muchas felicidades. Gracias. Te les quedó muy bonita, bella, más que bonita, bella. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Nos vemos la próxima semana, el martes a las 7 de la noche en el Facebook de Escándala. Esto es Código Diverso. Yo soy Gabriel Gutiérrez. En Twitter, Gabriel GTZG. Quédense en Escándala, en el Facebook, en YouTube, en el podcast, porque hay un montón de propuestas y de programas con un montón de temas. Adiós.